mejor, hijos de su pinche madre, un montón. Pinches güeyes. ¿Qué onda, dónde está? Buenas noches, bueno, ya buenos días. Ya son las 12:03. Hoy jueves. ¿Qué? 8. Sí, vea, 8 de abril 2021. Ahí esperando que anden los puros 100. Aquí venimos atravesando el Pinacate, como el gran desierto de Altar. Acá en el norte de... ¡Dios se la saben! ¡Ay, saludo chingón! Todos quedan ustedes, todos los suscriptores y todo el bandón que sintoniza el canal de servidor. Que había ayer. Allá donde empieza la patria, ¿verdad? En la esquina de México. Vamos allá para donde se rompen las olas. Con la cita para mañana, si todo sale bien. No, cierto, voy a llegar aquí al... aquí adelantito a ver, están los lavadores para que le den una lavada a las llantas, las puras llantas nomás, porque ahí se embadurnaron de lodo, ahí donde cargué. Y pues bueno. Un saludo para Felipe López, la bruja de Italaquia, Daniel Pérez de Fresno, Armando Torres de la Pila Sanguicho, para Gregorio Medina, también por Vicalifas, para Andrés Hernández de Sanguicho, Elías Patlán, Julio Cortés Pineda, a su señora esposa y a su hijo Julio César, ahí con el debido respeto, ahí en la Camotera. Para Jesús Parendo. Para Dora Delgado, a mi compadre el Camello de la Cementera, Rodrigo Tejuna en Guatemala, Alberto Camacho, su papá y sus tíos, que también son monos. Vicente Alcántara, Refugio Rosales, y pues así es, banda. Ahí me hicieron la sugerencia de que comentara cómo se siente con los frenos de disco, porque pues el Mama Flex trae frenos de disco, que yo en la persona no los conocía. Este,
Pues más que nada, la finalidad de los frenos de disco es disipar el calor. Disipar el calor, a diferencia de los frenos de tambor. Pues las balatas del disco de pastilla no se calientan. Bueno, se calientan menos. Es menos probable que salgas con que me quede sin frenos. Y pues más que nada es eso, anda. Más que nada es eso. Quién sabe cómo funciona cargando pesado. Porque pues yo cargo liviano, a lo mucho 28, 29 toneladas. Y pues ha jalado bien. También me comentaron que si podía hacer un video de cómo pulir el aluminio, los tanques, los rines. El detalle que para que esto sea más creíble, necesito pulir algo desde cero, o sea, desde que está sin tratar, ¿verdad? Es el detalle. Y pues los tanques y los rines del portable pues están pulidos, o sea, no, si me agarro a pulirlos, o sea, no va a ser muy creíble el video, ¿verdad? Porque pues van a decir, ya estaban pulidos. Necesito hacerlo desde cero, o pararme a algún lugar donde hay pulidores y decirle a uno de ellos que pues tire paro, va a pulir un tanque o lo rinde así por primera vez de un portable, para que vean cómo es el proceso. Lo que sí les puedo decir es, una pieza, un rin, un tanque, una borda, el remolque, que nunca ha sido pulida, primero tiene que aventarle poquito ácido del rosa para aluminio. Ese ácido es para limpiar los radiadores de los climas, de los aires acondicionados de casa, que se les conoce como serpentines. Bueno, ese mismo ácido es para curtir primero el aluminio que nunca ha sido tratado. Se hace la mezcla 1-2 o 1-3 de dilución. 1-3 significa que es una parte de sustancia por 3 de solvente. O sea, en este caso es una parte de ácido por 3 partes de agua. De preferencia hace la mezcla en un bote de 1 litro. Ya si lo quieren un poquito más fuerte, pues lo pueden rebajar a 1-2, una parte de sustancia a 2 de solvente. Y ya se le avienta al ácido y se ve, o sea, se ve como limpia con mar, hasta queda así bien suavecito. Se puede pulir con pomada de la que venden ahí en el AutoZone, de la marca Madres, en inglés, Madres. Son unos botecitos blancos con rojo. También se puede pulir con la piedra. En los accesorios, compren la piedra blanca, es un lingote de piedra, y la piedra verde también. Esas piedras, hagan de cuenta que con una cegueta las van a devastar, que se haga polvito, y las van a echar en gasolina. Es una chinga deshacerlas. Las van a mezclar en poquita gasolina a que quede cremosa, y ya con esa le dan. Yo en lo personal les recomiendo que le tallen con
las shop towels, el rollo de telas azules. Y no con estopa, porque la estopa raya el... O sea, la estopa... Bueno, a mí no me gusta cómo queda con estopa. Yo siempre lo doy con... Con el rollo ese que les digo. Parece que traigo un poquito, ahorita les enseño. Y ya si son acá más... Si quieren un jale más profesional, con pulidor. Con pulidor y compran... Compran las borregas. Las... No sé cómo se llamen, el nombre técnico. Yo le conozco así como las borregas. Aquí en México esas casi no se consiguen. Creo que en Amazon las consiguen. Y pues así es, banda. Este es el que les digo, el rollo de telas azul, o el shop towel, ¿verdad? Ahí lo consiguen en cualquier tienda. O le cuesta como 60 pesos y con ese queda con madre porque no raya el aluminio. Ay, güey, así es, banda. Así es el abarrote. Vamos a checar las prietas. Acabo de comprar esta lámpara. A ver cuánto me dura, porque la que traigo ya está toda madreada. Como quiera, pues sí. Se requiere. Acuérdense que cada 150 kilómetros pararse a checar el equipo. De noche, pues también llantas, una inspección así leve. Miren las llantas todas encaradas. Así es, onda. Ay, güey. Vámonos.